Their dad, who has played every since to give them a little bit of hope for a league run. This team will give them a test. Rayo struggling badly, but on their day, they can... ...armband here today, and here's how Rayo will line up around him. It is a three-man back line this year. Barcelona, however they get it done, just seems to find a way to finish. You take a look at the bench here today. Rakitic, who's also broken that 2,000-minute mark. And Belly, it's a 5-4-1, and Raul de Tomas will have a lonely job up front. There is firepower on the bench. Trejo. And the whistle from Melero Lopez, and we are underway. For Lionel Messi, wearing the number 10 in the center of your screen. Suarez tries to turn, deflected out. Con Alex Moreno, el hombre que ante Lugo metió el gol del ascenso para el Rayo Vallecano en su retorno a la máxima categoría. Alba no estaba Advíncula, le ha ganado la partida muy bien Jordi Alba. Que viene ahí Coutinho, se perfila para su pierna derecha. Messi que busca el segundo palo. Dimitrescu resolvió primero con el puño. Coutinho, otro saque de esquina. Asociándose con Leo Messi. ¡Qué centro! ¡Qué centro de Leo Messi! Llegaba un tití, pero creo que incluso en fuera de juego. Sí, yo creo que está en posición incorrecta, la verdad es que entra ahora mismo el resto detrás del balón. Es bueno lo que busca aquí Mitchell, intentar salir al contragolpe. Señaló falta Medo López, interviene Semedo. Semedo dentro del área. El topetazo con Jordi Abad, no ve nada tampoco Melero López en esa. Equivocarse, aunque tuvo aquel disparo que taponó. Lo que acaba de hacer Luis Suárez para con el exterior meter ese centro. Fútbol Club Barcelona, el robo tras pérdida con mucha intensidad. Presionando a Advíncula. Vamos a ver cómo resuelve la acción con ese tiro. Luis Suárez acaba en saque de esquina. Sí, parecía que era un tiro que no iba a llevar problema. Vemos ahí que Dimitrescu aún sigue doloriendo. The red carpet out for you, the Tigris Loney. Puts a good elbow in the ribs. Ball whacked back. Lleva 4 meses sin marcar en Liga. Yo creo Madre que mía. Ser un jugador protagonista. Cuidado. Con ese balón. Y los dos carrileros del Rayo Vallecano. Arturo Vidal para Leo Messi. La abertura sobre Jordi Alba. Le va a devolver el balón. Pero yo creo que lo de Paris Saint-Germain fue más increíble. Un equipo que lo tenía todo hecho. Cuidado. Con un gran resultado que Jordi Alba, vamos a ver si completa o no la pared con Leo Messi. Se revuelve todavía Messi, le adivina el recorte en Bula, Advíncula, Bebé. Coutinho filtraba para Jordi Alba, interrumpió Bebé. Hay falta ahora de Artur Melo. Gálvez abrazado a Leo Messi, que pone rápidamente el balón en circulación, pero se estaba moviendo. Yo diría que tiene razón Arturo Vidal, lo va a romper, no, le devolvía y le devuelve el balón a Messi. Coutinho parecía los Globetrotters. Atrapó Dimitrescu. Que Alba no la suelta el capitán del FC Barcelona. Y diagonal para Semedo. Arturo Vidal. El nivel que tenía jugadores. Como bien has dicho, el Manchester, las bajas que tenía. Como perdió el equipo 1-3 en... Busquets colgando para Messi. Dimitrescu. De balón se la lleva. Raúl de Tomás, Raúl de Tomás contra el mundo, busca el tiro. Gol del Rayo Vallecano en el estadio del Camp Nou. Así le queda la cara a Mitchell. Se giró Raúl de Tomás para encontrar a Bebé y le dijo: ¿qué te ha parecido, tío, el gol que acabo de marcar? Nada más y nada menos que en el estadio del Camp Nou. Ha sido un asesino silencioso en el... Busquets con Artur Melo. Jordi Alba para el centro, no llega Luis Suárez. Qué peligro lleva ese balón. Otra vez para Artur Melo, se tiene que armar de paciencia el equipo azulgrana. Ahora Messi con pierna derecha. Mucho menos va a bajar un ápice de intensidad y al Rayo le queda un auténtico infierno en, digamos, en lo que... Uno, golazo de Raúl de Tomás. Luis Suárez lo intentaba y falta. También Arturo Vidal. Piqué. Parece que ha sido agarrado por Santi Comesaña. Ahí se queja Gerard Piqué, lo va a dejar ahí. No ha podido rematar, ha hecho un gesto extraño. Sí, todavía Messi, Messi para Luis Suárez. El balón dividido. Es córner.
No ha podido llegar Leo Messi porque un jugador del Rayo, efectivamente Luque, había tocado el balón. El saque de esquina para el líder de primera división. No me recuerda. En el estadio del Camp Nou. Ya la victoria. Ojo, ese balón va a salir fuera. Aparece con Luis Suárez. Empujón, falta de Jordi Alba sobre Advíncula. Es lo que señala Melero López. Tiene que andarse con cuidado Jordi Alba, que le está diciendo al árbitro que no ha hecho nada. De la primera parte con el marcador 0-1. Luis Suárez de nuevo abierto. Llega para tocar el balón para ellos contra el Betis. Coutinho. Otra vez el jugador brasileño. Yo diría que balón sobre Leo Messi. Busca el espacio, el tiro de Leo Messi a la zona de grada del gol sur del estadio del Camp Nou. De la falta, el astro argentino, el 10 del Barça, su capitán Leo Messi, Dimitrescu, se la cambió. Gol, 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 de Piqué, 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 Piqué para el 1-1. Se la comió Dimitrescu, anticipó Gerard Piqué la asistencia de Leo Messi con ese centro aterciopelado y el gol que sube al marcador 1-1 en el Camp Nou. Vemos que Gerard Piqué entra total domando ese balón, el tiro a la media vuelta, era balón para Messi quizás. Sí, porque ahí tarda mucho el balón en el control, que es bueno, pero luego mientras quiere girar, quiere re... no, ese... todo lo contrario que con Leo Messi. ¡Oh, la croqueta! ¡Sigue Messi todavía! ¡Messi! No ha podido seguir Leo Messi. Por parte del FC Barcelona. Un Barça que quiere marcar antes del tiempo de descanso, un Rayo que quiere llegar al tiempo de descanso con este marcador. Y ni sigue la intensidad del ataque del FC Barcelona. Ahora quien ataca es el Rayo Vallecano con ese centro que podría ser bueno. Piqué, inconmensurable para despejar. Carísimo y que no demostraba, pero se puso las pilas, se puso a tirar del grupo, a meter goles importantes y le ganó la partida. Viene de manera fantástica. El partido se pone muy emocionante. El Barça sabe que tiene que ponerse las pilas y la verdad es que el Rayo haciendo hasta este minuto. Gálvez jugando en largo para la carrera de Alex Moreno. Imposible ahí el control. Número 27. Messi elevando ese balón para Coutinho. Advíncula dominando el espacio aéreo. Posiblemente las razones también del cambio es pensar en el partido ante el Olympique de Lyon. Donde es un par de referencia a Suárez. Un poquito de cambio de sistema, pero bueno, irán cambiando según vayan viendo. Bueno, y que además... Piqué. La abertura ahí de Velázquez, Comesaña, Jordi Amat, Piqué. Ha prolongado para Semedo. Caída de Semedo dentro del área, penalti. Penalti que señala a Melero López. Dudó un par. En ese penalti muy riguroso. El tiro de Leo Messi, el gol, 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 gol. Para el astro argentino en su partido número 800 oficial marcó Leo Messi, que también está evolucionando en el lanzamiento. Acciones relevantes. Dembélé en el pico del área, de nuevo prolongando para Semedo, que va a recortar, no, va a meter el centro. Aparecía a la remanguillesa Mulentini, que había subido para rematar el saque de esquina. La vuelta de Leo Messi porque está con el agua al cuello. Ahí va a llegar fácilmente el pase de Advíncula, Arturo Vidal. Acciones divididas, al suelo Suárez, desde ahí se la puso hacia la derecha para Semedo. Sirve Semedo, corta desde el suelo la defensa. Vamos a ver qué propone. Con la izquierda buscaba ahí un pase hacia Jordi Alba, pero lo detectó Velázquez. Se la lleva. La frontal se puede animar, la pone Suárez buscando a Coutinho. Buena anticipación, Messi. Tapó abajo Dimitrievski. Metió el interior Messi buscando el pase a la red. Para Nelson Semedo, Dembélé. Dembélé insiste con Semedo. Del Barça, balón profundo de Dembélé, pisa área Semedo. Semedo recorta, la pone Semedo, consigue desviar a Alex Moreno. Es realmente imposible hacer una jugada individual y llegar a portería rival. Sigue esperando para entrar Pozo y Mado Pozo saca para atacar a toda velocidad el Rayo Vallecano. Envío tenso al segundo.